Una intensa búsqueda libra en las autoridades de la ciudad de Kerner y otros sectores de Estados Unidos para dar con el paradero de un hondureño acusado junto a sus hermanos de abusar sexualmente a una niña de 10 años. El hombre responde al nombre de Elder Paz Pérez, de 31, y sus hermanos fueron identificados como Raúl y Wilmer Paz Pérez, ambos de 35. Estos últimos ya se encuentran en poder de la policía, luego de ser arrestados el pasado sábado. Para dar con la ubicación de Elder Pérez, las autoridades han librado una alerta que trasciende al estado de Luisiana, de ahí la importancia de compartir este video, pues se cree que podría estar intentando atravesar él para volver a Honduras. El aberrante hecho ocurrió en los últimos días cuando presuntamente la madre de la menor la dejó al cuidado de su pareja y de sus hermanos que recientemente habían llegado de Honduras. El informe policial difundido detalla que los tres hermanos estaban solos con la niña de 10 años en una casa en Kenner cuando le hicieron insinuaciones sexuales y le ofrecieron dinero a cambio. La asustada niña habría corrido a encerrarse en su habitación, pero los supuestos violadores forzaron la cerradura e ingresaron para cometer el delito. Con la niña también viven otros tres menores, su hermana de 15 años y dos hermanastros que se encontraban fuera al momento del ataque. Las autoridades afirman que trabajan en investigaciones que pueden revelar si los demás niños también sufrieron algún tipo de abuso a manos de los hondureños. Si tienes alguna información del paradero de Elder Paz Pérez, comunícate con las autoridades y comparte este video.